amigos, los doradillos. Arrancamos en esta jornada gris en la Asociación Argentina de Pesca. Siempre no vamos a desayunar y al agua. Gracias, amigazo. De nada. Grande el socio acá, me está dando una mano. A ver la tuya que andaba cabeceando, fíjate. Ya la perdí de vista. Estaba los tironeos, Voy a darle una clavadita si no la ve, pues. Ah, ya la vi. ¿Tenés? No. Miren esta muchacha. Atrevida. ¿Qué haces río adentro vos todavía? De la colección de especies. Pasamos por el dientudo, por la piraña, por el doradillo y llegó el señor Pirapita. Mirá, todavía abundan en nuestro querido río estas especies de verano que, por supuesto, las especies de verano que, por supuesto, vamos a devolver. Y se fue. En la Asociación Argentina de Pesca. De todo menos pejerrey hoy, pero no importa, ya lo vamos a encontrar. Gracias. Hoy es día de especies de todo tipo, menos el pejerrey. Miren ahí, una boga. Tengo una linda boguita con masa. Así que bueno, poquito de todo hoy, poquito de todo. Vamos a ver qué sale, a ver si me puedo autofilmar. Ahí va. Espero que se vea. Miren, amigos, boguita, boguita, ¿qué tal, Hubo de todo hoy, boguita, pirapita, dorado, dientudo, ¿qué más me va a regalar este río de la Plata? ¿Cómo lo quiero? Vamos, al agua. A seguir pescando. No me podía fallar, mi querido club. Siempre digo que a los lugares, si vos lo querés mucho, te dan premio. Mirá qué matuco, mirá. Mirá qué pescado. Vení a ver. Hermoso. Mirá qué hermoso pescado. Mirá qué pejerrey. Mirá qué matungo. Asociación Argentina de Pesca. ¿Cómo no vas a querer este club? Si yo vengo acá a 10 minutos de mi casa y pesco esto. Pirapita. Tirámelo, estos atrevidos, todavía dando batalla en pleno invierno. Qué hermoso pelo, bricones. Son una maravilla. Me encanta este pescadito. Bueno, al agua. Seguimos.
Ya tuvimos de todo hoy, de todo. Van llegando lo que vinimos a buscar. Pejerreyes de la Asociación Argentina de Pesca. Sí señor, sí señor, van llegando, vamos. Esto vinimos a buscar. Uno lindo, uno más chico, algún pique errado. Se van activando los muchachos. Vamos todavía. ¿Puedo filmar? Van apareciendo, vamos. Bien ahí, ¿eh? El puntero, como suele ocurrir. ¿Qué te tomó? Mojarra salada. Mojarrita salada. Mojarra salada. Vamos todavía. Es la típica postal de los porteños, el Club de Pescadores de Buenos Aires. Vine a hacer noche porque me dijeron que están saliendo buenos pescados en tamaño y en cantidad. Día lluvioso, pero con cero viento. No es el típico día de tormenta. Es el típico día de la llovizna que jode. Así que veremos si nos acompaña la suerte con algún peje. Y bueno, una cuestión que puede sí molestar bastante es que la luz sufrió un inesperado apagón. Vamos a ver si de a poco va retornando, pero vemos que no está todo el muelle iluminado, así que aprovecharemos las farolas que sí están andando y bueno, que tengamos suerte con los pejes del Club de Pescadores de Buenos Aires. Estamos del lado de adentro, es el mismo caserón este que vimos de afuera del lado de adentro. Y ahora nos espera este muelle que no sé exactamente la medida que tiene, pero es larguito, 350, 400 metros de tener. Ahí va. A ver, amigazo, ¿cómo estás? Bueno, van activando y son buenos, ¿eh? Bien ahí. Ahora sí. Lindo. Lindo y arribita, arribita, ¿eh? Bueno. Espectacular. Espectacular, de verdad, ¿eh? Bueno, dura la jornada hoy, ¿eh? Nos están regalando, hay que estar muy atentos. Vamos ahí. Dame, te hago una fotito. ¿Este qué? Bueno, mandúa. Mandúa. Algo chiquito. Lamentablemente es. A ver, ¿qué sacaste? ¿Manduví o qué? Manduví. Mirá el tamañito. A ver, acércamelo. Ahí va. Hermoso. Ahí ya. Ojo que pincha. Hermoso pescado, pero. A ver. Miren lo que es este pescadito, un manduví. ¿Qué tal, eh? Y mucho de estos, ¿no? Un montón, y te hunden, y pelean, y pinchan. Bueno. Pero hermoso. Hermoso. Bien ahí. Apaga el agua de vuelta. Sí, señor. Salió lo que venimos a buscar en Pescadores. Me dijo mi gente amiga, miren el largo de brazolada, la nada misma, ¿eh? 5 centímetros. Que había pejerrey de buen tamaño, y tenemos lo que vinimos a buscar, ¿eh? Un muy buen pejerrey. ¿A dónde? Acá, Pescadores, centro de Buenos Aires. Precioso. Ya con este tenemos el trofeo del día. Si viene algo más, bienvenido. Debe ser un pejerrey de unos 45, ¿eh? Flaco, cabezón, bien típico del río. Vamos, Club de Pescadores. Hermoso.
Divino, ¿eh? Y como te decía, a nada. Apenas 5 centímetros. Son las 3 y monedas de la madrugada en Pescadores. Me he quedado solo. No hay nadie en todo el muelle. El sueño del pibe es tener un muelle para uno. Lamentablemente la pesca cuesta. Es muy sufrida, viento norte. Uno la pasa realmente bien. No hay viento. Una noche realmente muy agradable. Y en un lugar así, bien iluminado, con tu sillita, más agradable todavía. Pero no es el mejor cuadrante para la pesca de pejerrey. Eso sí, compensan los portes. Los que salen son de lindo tamaño, pero a cuenta gotas. Vamos a estar un ratito más. No vale la pena insistir demasiado. Un día así puede regalarnos alguna sorpresa de algún pejesaurio, como me ha pasado. Pero realmente no es una noche entretenida en materia de cantidad y de ver mover las boyas constantemente. No, para nada. Así que bueno, le voy a dar media hora más y si no, vamos cerrando esta nota. Bueno, Pescadores, club emblemático, institución señera, el primer club de Sudamérica. Bueno, cuenta con todos los servicios, es la postal de los porteños y queda a un pasito de todo, ahí en el aeroparque. Pejerrey y carpa serían las dos especies más populares, tanto en invierno como en verano, sumándose muchas boguitas, que en este año no fueron de gran porte, pero sí hubo de esas boguitas de kilo, una gran cantidad. Así que, y dorado, realmente fue un año pródigo en dorados, hubo mucha pesca de cazadores este año. Así que, bueno, un lugar que ceba, que tiene su medio mundo, que no te tenés que andar trayendo vos, tiene su estacionamiento. Lindo lugar, hermoso, realmente. Cuando uno pasa por los clubes de pesca, se da cuenta que tiene sus ventajas, ¿no? Para un aprendizaje, para venir a hacer noche y pescar seguro y no estar en un lugar a la buena de Dios. Realmente vale la pena. Si uno puede, si el bolsillo lo deja y si está acorde a las posibilidades económicas, es bueno. Las instituciones, bueno, generan barras de amigos, encuentros, toda la cosa linda que tiene encontrarse con espíritus afines compartiendo lo que nos gusta en un ámbito adecuado. Los dejo con esta postal, Club de Pesca para Wilmar, y vamos a ver si pinta algún pejerrey más, y si no, nos iremos cantando bajito por donde llegamos.